La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto nos da saludarles, que nos acompañen en este espacio también de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, llegando a todos sus hogares a través de diferentes vías de SET Televisión, por supuesto a través de Canal 26.1, al igual que en radio, en SET Radio, y de la red estatal de radiodifusoras que tenemos a lo largo y ancho del estado. Así que un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos sintonizan por medio de alguna de estas vías. También agradecemos, como siempre, la participación y la colaboración esta semana de Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandra. Buena tarde para ti. Y recordarles hoy y también invitarlos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube como SET Puebla. Ahí nos encuentra. Nos dará mucho gusto que nos haga una visita. Al igual que recordarles dos líneas telefónicas que son muy importantes para que usted las utilice en caso de que la entrada de sus hijos o de sus hijas a las escuelas esté siendo condicionada por alguna causa. Usted puede reportarlo al 2222-2938-25 y 2222-2938-20. Le atenderán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, así que utilícelos, téngalos a la mano por cualquier duda que tenga. Y si es que en la escuela le están condicionando la entrada, bueno, pues ahí lo puede usted reportar, se lo agradeceremos mucho. Al igual que estamos ahora más que nunca también con la entrada de este ciclo escolar 2021-2022, con las medidas, el refuerzo de medidas en este pacto comunitario, que por cierto hoy será también tema para que lo platiquemos con la invitada que hoy nos acompaña, pero que recuerde que es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, mucha jabonadura para que se vaya todos los virus y bacterias que tengamos en las manos. Recuerde que también es importante el desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, al igual que mantener esta distancia mínima de 1.5 a 2 metros con aquellos que nos rodean, no tocarnos la cara, ni siquiera para ponernos el cubreboca, solamente utilizarlo de la parte de atrás que va hacia la cabeza o atrás de nuestros oídos, solamente, y utilizarlo adecuadamente, desde la nariz hasta la barbilla, que nos cubra perfectamente. Lo vamos a usar todo el día si no estamos en casa, y ya que regresemos lo lavamos si es lavable y lo desechamos si es desechable. Así que es muy importante que sigamos todas estas 5 acciones muy, muy importantes para evitar que haya más contagios en nuestro estado. Y hoy el tema está muy interesante porque desde que inició este ciclo escolar 2021 de manera presencial, híbrida, en función de las decisiones que cada alumno o cada padre de familia o mamá de familia tome, pues es importante que todos conozcamos los protocolos que se vinieron pues ya preparando desde mucho antes del inicio de este ciclo escolar, pero también las acciones que cada día se están realizando en las entradas, en las salidas, qué pasa si hay algún caso sospechoso. Bueno, son dudas que como padre de familia nos gustará mucho tener la información, y es por ello que hoy nos acompaña Carla Liliana Ixtepan Tejero. Ella es jefa del Departamento de la Dirección Académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en esta cabina nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí, muy buenos días, Nuria. Un gusto estar aquí nuevamente. Oye, qué importante es toda la información que hoy nos vas a dar, porque creo que nos va a quedar muy claro todo lo que se está haciendo en las escuelas, y que también de alguna manera los papás y las mamás de familia estemos muy pendientes de que esto se esté llevando a cabo, por supuesto. Pero toda esta preparación de hacer que nuestras escuelas sean espacios seguros y saludables a partir del inicio de este ciclo escolar ha sido algo que se venía preparando ya desde mucho antes. Claro que sí, ya se tenía proyectado este regreso a clases el 30 de agosto, y bueno, la Secretaría inició un trabajo previo con los docentes y con las escuelas para poder tener unos espacios seguros y dignos para los alumnos. Esta preparación inició 3 días, desde el 11, 12 y 13 de agosto, que los docentes estuvieron en las escuelas y con el comité de participación social, donde bueno, el propósito de estos 3 días fue orientar las acciones de intervención de la comunidad educativa de educación básica y media superior.
en la implementación de protocolos, recursos, materiales, como medida de prevención, cuidado y seguridad en la reapertura de las escuelas durante este nuevo ciclo escolar que hoy inicia, 2021-2022. Cuando hablas de comunidad educativa, ¿estamos hablando de quiénes? De directores, padres de familia, alumnos y docentes. Hubieron también mucha participación de toda la comunidad como presidentes municipales, regidores, juez de paz que intervinieron en algunas localidades a fin de que estas escuelas pues tuvieran un espacio seguro y limpio, ¿no? Sobre todo estos tres días se enfocó a estas jornadas de salud, donde en el primer día se hizo propiamente un trabajo con todos los docentes, directores, supervisores, jefes de sector, donde se les dieron estos protocolos para que ellos estuvieran preparados para esta reapertura segura a las escuelas. Este fue el primer día, el 11 de agosto. En el segundo día, que fue el 12 de agosto, se tuvo la sesión con el Comité Participativo de Salud, Nutrición e Higiene. ¿Este comité quiénes lo forman? Este comité lo integra el director y padres de familia que están dentro de otro subcomité que es participación social, y hay de higiene, hay de seguridad, de protección civil. Entonces, se conforma un conjunto de comisiones con todos los padres de familia, que son los que van a ser encargados en este ciclo escolar de realizar estos filtros de corresponsabilidad fuera de la escuela, dentro de la escuela y en las aulas. Claro. Y después de que ya se formaron estos comités, bueno, pues se dieron las jornadas de limpieza en donde prácticamente todos echaron la mano, ¿no? Así es, el día viernes, que fue el 13 de agosto, el comité junto con los docentes hicieron estas jornadas de limpieza, que fue pues la sanitización de todos los espacios, tener las medidas preventivas de la sana distancia, que marca 1.5 metros, y bueno, contar con todos los espacios que pudieran ser lo más utilizados al aire libre para evitar también aglomeraciones o que pues hubiera algún tipo de contagio o prevenir esta situación. Muy bien, pues esto fue previo a la entrada ya, a la puesta en marcha del ciclo escolar. Pero bueno, una vez que ya se puso en marcha, bueno, pues hay diferentes modalidades, ¿no?, que hay que tener en cuenta y que los papás y las mamás, bueno, ya sabíamos de alguna manera que podíamos seleccionar la que nosotros consideráramos prudente. Así es. Posterior a esta semana, hubo otra semana que fue un taller de capacitación sobre el modelo híbrido, que es el modelo que está adoptando el Estado de Puebla. En esta semana, el colectivo docente detectó sus necesidades, cuánto era la matrícula que ellos tenían para poder elegir estas asistencia escalonada, gradual o mixta. De ahí vamos a partir para que, bueno, la escuela pueda garantizar este acceso e ingreso seguro a los alumnos. Y bueno, la asistencia va a ser fundamental en este tipo de modalidad porque va a ser un proceso escalonado y alternado con una modalidad a distancia y también presencial. Entonces, va a haber aquí un conjunto, una serie de estrategias, de herramientas que nosotros podemos tener de acuerdo a cada escuela. Y bueno, siempre vamos a tener que promover la sana distancia entre toda la comunidad educativa. Esta asistencia escalonada de los alumnos que van a tener en este regreso a clases o que ya están teniendo desde el día lunes que inició el ciclo escolar, bueno, depende de las necesidades y contextos, como te digo, de cada escuela. Entonces, bueno, nos presentan un ejemplo por el día lunes. Podemos tener a estudiantes que requieren algún reforzamiento, ¿no? Los maestros ya detectaron algunos alumnos que requieren apoyo en algunos aprendizajes fundamentales que se trabajaron durante el ciclo pasado y que a lo mejor, bueno, vamos a dividir mi grupo. Si yo tengo un total de 30 alumnos, el día lunes pueden asistir 15, que son los que le voy a brindar una mayor atención y prioridad por esta situación vulnerable que están presentando. Martes y jueves podrían ir el resto, los otros 15. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es de manera presencial. A lo mejor el miércoles y viernes atendería a los que están de manera a distancia. Los otros, a lo mejor, 10 alumnos que me hacen falta. Entonces, tengo que ir jugando con mis necesidades de grupo y con la población total que tenga. Y, bueno, recordemos que este regreso a clases es voluntario, con los padres de familia. Los padres de familia decidieron si regresan de manera presencial
o de manera a distancia. Y es aquí como yo voy a valorar cuánta población de mis alumnos regresa de manera presencial y cuántos voy a atender de manera a distancia. Esto que nos acabas de contar como ejemplo, hay que reiterar que es un ejemplo. Uh-huh. Si de repente alguien escuchó tu plática ahorita y dice, no, la maestra Carlita dijo que el lunes es cuando van a recibir a los alumnos o a las alumnas que les falta nivelarse y demás, y a mí me dijeron el viernes, no importa. Claro. Como tú dices, cada escuela va a determinar los días en función de los alumnos que tiene, el número que tiene de alumnos y los días como los va a dividir, tanto a los que están en forma híbrida como los que van a estar nada más presencial, ¿no? Claro, aquí, ya cada escuela toma las decisiones y lo informa a su autoridad inmediata, que es el supervisor y a su vez el jefe de sector, y ya el nivel educativo tiene un concentrado y un consenso de cuáles escuelas están en tan modalidad a distancia, en modalidad presencial, en modalidad híbrida. Y bueno, esto nos ayuda a tener también nosotros un control, un monitoreo que se está haciendo diariamente para ver esta asistencia de los alumnos, ver cómo están las necesidades y sobre todo qué sienten en este regreso a clases. Claro. Hablábamos también que en este regreso a clases, bueno, el primer filtro es en casa, ¿no? El primer filtro es en casa, porque nosotros debemos de tener los cuidados para que nuestros hijos puedan regresar a la escuela. Y de esto también se platicó. Claro que sí. En este protocolos, que son varios puntos o varios temas que hay que tratar en estos protocolos, está el ingreso y la salida de las escuelas. Desde la implementación de acciones encaminadas a la prevención de contagios, pues se dan estos protocolos y estos filtros de corresponsabilidad. Desde casa, el filtro, deben de presentarse desde el primer día de clases. Las familias o los padres de familia o tutores presentaron una carta compromiso. En esta carta compromiso es que va a haber una corresponsabilidad firmada. ¿Para qué? Para que, bueno, saber si el niño tiene algún síntoma o días pasados estuvo enfermo o garantizar que el alumno está sano y puede ingresar y no exponer a todo el demás alumnado dentro de la escuela, ¿no? Claro, es que cambia mucho la situación, Carla, y hay que comentarlo. En jornadas pasadas, en ciclos escolares pasados, bueno, a lo mejor nuestros hijos presentaban una ligera gripita y los mandábamos a la escuela, ¿no? Hoy no podemos hacer eso, hoy no debemos hacer eso porque no sabemos qué puede suceder y es por eso que existe esta palabra de la corresponsabilidad. Si nuestros hijos, nuestras hijas han presentado algunos síntomas de gripita, dolor de garganta y demás, no hay que mandarlos a la escuela, aunque ese día le toque ir y hay que comunicarlo también a la escuela. Claro, la escuela y los docentes están en la mayor disposición y flexibilidad de poder dar esta apertura a los alumnos que presenten algunos de estos síntomas pequeños, leves. Estamos viendo aquí un video de una escuela. Este es un filtro de corresponsabilidad que se hace al ingreso de la escuela. Se ve cómo, bueno, les están tomando la temperatura, la aplicación de gel y la sanitización. También vemos la sana distancia, que es de 1.5, hay flechas establecidas ya en el piso donde, el ingreso es de un lado. Sí. Ajá. Y estamos viendo el lavado de manos, también se está promoviendo mucho en las escuelas, este lavado de manos correcto. Uh-huh. Y bueno, aquí vemos también los lugares ya establecidos. Estamos viendo este video como desde kinder, desde preescolar, están ya con estas medidas. Y bueno, la verdad es que los niños y las niñas pequeñitas, bueno, son los que más rápidamente se acostumbran a esto, ¿no? Sí, y sobre todo en ciertos preescolares está mucho el apoyo de padres de familia y ven el ejemplo. Los niños están retomando este ejemplo del uso de cubrebocas, si desayunan en tiempos establecidos con su careta, y no se les permite quitarse la careta y nada más retirarse por un momento el cubrebocas. Uh-huh. Entonces, sí se está tomando una sensibilización muy grande por parte del docente hacia el padre de familia en el caso de preescolares y primaria baja, primero, segundo y tercero. Claro. Y bueno, ya en secundarias directamente con el alumno se está haciendo esta
sensibilización y en bachilleratos, ya que, bueno, son un poco más grandes, tienen que tomar sus propias decisiones. Y, bueno, el trabajo sí es muy arduo, es muy extenuante, pero creo que los docentes están muy comprometidos en ello. Fíjate que todos estos pasos son muy importantes porque, bueno, podríamos decir que la toma de la temperatura, no es importante, pero claro que sí es importante porque nuestros hijos pueden presentar fiebre y a lo mejor no mostrarlo, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta y entrando a la escuela es cuando lo van a detectar, lo cual es muy importante. Así es por ello que existe el filtro de escolar. En este filtro de escolar lo veíamos en el video hace unos momentos, donde, bueno, al ingreso de las escuelas se les toma la temperatura. Esto tiene que ser menor a 37.5 grados centígrados. Si rebasa, ya no se podría ingresar a la escuela y, bueno, se tendrían que aplicar los protocolos correspondientes para el pequeñito. Algunos casos en algunas escuelas cuentan con un oxímetro, en algunos no, y bueno, este tiene que ser mayor a 92. Uh-huh. Si baja, entonces ya también se tendría ahí un foquito rojo para poder tener alguna consideración. Y el uso de cubrebocas siempre comentarlo ya, pero bueno, el uso de cubrebocas es vital para el ingreso a la escuela. Uh-huh. Aplicación de gel antibacterial o, en su caso de que no exista en la escuela, este lavado de manos que están promoviendo. Todo esto nos da tranquilidad a los padres de familia. Sabemos que existe este protocolo, existen todos estos pasos muy importantes que en cualquier caso de alarma, síntoma de alarma, pues de inmediato nos vamos a enterar y se van a tomar las medidas correspondientes. Y entre ello el cuestionario que nos van a hacer firmar como una acción de corresponsabilidad. Ya lo comentabas hace un momento y esta carta, bueno, pues se va a archivar en el expediente, ¿no? Así es importante. Es nada más al inicio del ciclo escolar, donde se archiva en el expediente de cada alumno, a manera de que, bueno, podamos tener un control también de los síntomas que lleguen a presentar los alumnos. Algunos de estos síntomas serían los que están relacionados a fiebre. Ajá. ¿No? Entonces, si el alumno presenta fiebre, dolor articular o corporal, un foquito rojo que ahí tenemos. Tos, escurrimiento o congestión nasal, sí. Lo que decía, síntomas de gripa, ¿no? Normal. Sí, y sí. Dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, dificultad para hablar y diarrea. Estos serían, si los puedes repetir, Carlita, para ser como muy precisos en este tipo de síntomas que pueden detectar algún caso de COVID o pueden ser una señal de alerta, a lo mejor no. Pero por si acaso. Claro que sí, puede que no todos estén, puede que sea uno. Uno nada más. Y bueno, con eso sí hay que tener un poco de cuidado. Serían los síntomas relacionados con fiebre, dolor articular o corporal no específico, tos, escurrimiento, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio, pérdida del gusto del olfato, dificultad para el hablar y diarrea. Diarrea. Si es uno o dos o más de estos síntomas, bueno, pues no mandar a nuestros hijos a la escuela y de inmediato tenemos que reportarlo también a la escuela. A la escuela, al docente, al director, que ya se les pidió que proporcionaran un contacto directo a los padres de familia para hacer este compromiso también por parte de ellos, pedirles a los padres que nos proporcionen la información verídica para no arriesgar, para no arriesgar a los demás alumnos y tener esta seguridad de este ingreso a la escuela. Algo que es muy importante, Carla, y estarán de acuerdo todos los que nos están viendo a través de estas señales de SED Televisión y de SED Radio y de la red, que a veces decimos, bueno, ¿y cuál es el protocolo a seguir, no? Si hay un caso de alarma, si hay un caso sospechoso, ¿qué es lo que va a hacer la escuela en este caso? Y esto es muy importante que nos lo platiques. Claro que sí, tenemos que, bueno, si se detecta algún caso, alguna detección de alguno de estos síntomas que se tenga, se notifica, el padre o tutor notifica directamente a la escuela para su atención inmediata y tendría que ser valorado médicamente. Las escuelas o las localidades cuentan con jurisdicciones sanitarias que están haciendo contacto directo con ellas y bueno, se les da la atención. Ahorita están muy atentos las jurisdicciones para brindar este tipo de atención médica a los alumnos. Y bueno, en caso de dar positivo, el alumno tendría que colocarse o irse de manera de aislamiento 14 días.
indicados, que son ahorita los protocolos que la Secretaría de Salud nos indica, que son 14 días de aislamiento. Uh-huh. Y se avisará al directivo, al docente, para la justificación de faltas, que sin ningún problema. Ahorita recordemos que no se están evaluando las asistencias en las escuelas debido pues a este ajuste y a esta nueva modalidad que se está viviendo en este ciclo escolar. Claro. ¿Sí? Ahora, puede ser que nuestro hijo o nuestra hija presente alguno de estos síntomas de alarma, ¿no? Pero a lo mejor no fue más que un dolor de garganta o no fue más que un poquito de tos. En este caso, ¿cuántos días hay que esperar? Así es. Puede ser que el alumno tuvo contacto o presenta algunos síntomas, como tú dices, y bueno, se justifica sin ningún problema la inasistencia del alumno y se tendría que ir de 5 a 7 días, no más. En 5 o 7 días, ahorita es lo establecido, podría presentar más síntomas o no podría presentar ninguno. Uh-huh. Y nada más quedarse con tos, por ejemplo. Si de estos 5 días no incrementan los síntomas, sin ningún problema, él se puede presentar al sexto día y, bueno, nada más estaría en resguardo unos días por este contacto que a lo mejor es probable este caso COVID, ¿no? Sospechoso. Claro. Y, bueno, si los síntomas incrementan después del quinto día, se tendría ya que aplicar el protocolo correspondiente, que es la prueba para el COVID, y ya se iría de manera aislada a los 14 días. Bien. Nos hablabas hace un momento de estos protocolos de ingreso a las escuelas, pero también, bueno, existe como toda una logística, ¿no? Para que todo esto se pueda llevar a cabo de manera correcta, bueno, pues me imagino que tienen algo establecido especialmente para los que van llegando con sus alumnos a la escuela. ¿Cómo está este protocolo? Claro que sí. El objetivo de este protocolo de ingreso y salida a las escuelas es normar el uso y organizar espacios físicos de las escuelas para garantizar la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa. Tenemos unos puntos que son importantes, donde la escuela debe plantear cada uno de los espacios habilitados, mismos que van a estar organizados para atender los términos del aforo que se tenga, la matrícula de los alumnos, como te comentaba. Ajá. Y se va a tener también mucho cuidado con la sana distancia, la separación física entre personas en las áreas habilitadas. Se recomienda desde la Secretaría de Salud que, sea 1.5 metros y si es posible o no es posible, 1 metro sería esta distancia, que bueno, se le tiene que dar prioridad a que entre más lejos, mejores seguros estamos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que respetar el aforo máximo autorizado también de las escuelas, por eso esta asistencia escalonada y gradual 50%. Decíamos que en todos los casos es 50%. 50% aplica también uh-huh. en los salones de clases, en la educación. Y bueno, para poder nosotros tener este espacio dimensionado y ver cómo vamos a ubicar de manera física a los alumnos. Uh-huh. También hay que garantizar y asegurar la ventilación continua y efectiva de los espacios, priorizando este flujo de aire, ventanas siempre abiertas, puertas siempre abiertas, y si las actividades se pueden hacer al aire libre, mucho mejor, ¿no? Y si no, bueno, pues si hace un poquito de frío en el salón, no importa, hay que llevarlos bien abrigados con sus bufandas y sus chamarras para que se pueda dar este libre flujo de aire, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, el último sería no ingerir alimentos en espacios propiamente cerrados, claro. Dependiendo también de las condiciones de las escuelas. Lo que comentaba, pues los alumnos ya ahorita están sensibilizados con los maestros, el uso de cubrebocas, la comida de manera rápida, no más de 15 minutos el alimento, entonces claro. Para evitar este tipo de… Qué bueno que tocas este punto, Carlita, porque me imagino que hay una reducción en la cuestión del horario justamente para evitar un poco esta convivencia de los alimentos, de que me quito el cubrebocas, de que no, empiezo, ay, mira, mi cubrebocas no te gusta, ay, me gusta el tuyo, te lo intercambio y todo eso, ¿no? Sí, que se puede dar con los niños y niñas. Y sobre todo, bueno, sabemos que ya cambiaron las situaciones, cambiaron las dinámicas. En el recreo o receso escolar se acostumbraba a que, bueno, ibas con la torta, ibas con el jugo, entonces ya hay espacios y horarios establecidos.
para el desayuno, donde no toda la escuela desayuna al mismo tiempo ni sale a receso al mismo tiempo, sino se consideran estos horarios, existe un cronograma ya donde primero sale segundos, terceros, uh-huh, y luego tercero A, tercero B, ¿no? Entonces, para no aglomerar la plaza cívica o el patio de la escuela y evitar estos exactamente tipos y de casa depende mucho que podamos darles los lineamientos a nuestros hijos y a nuestras hijas de cómo quitarse tu cubrebocas cuando vas a comer algo, que no debes intercambiarlo, dónde lo debes guardar mientras. Es también algo que desde casa podemos ir aprendiendo. Pero fíjate, también hay unas prácticas y medidas de higiene y de salud que también los padres de familia podemos colaborar mucho con estas medidas específicamente. Sí, esto, bueno, nos va a ayudar a reducir el contagio del COVID, tomando estas medidas preventivas de aislamiento social y acciones proactivas de vigilancia sanitaria. Desde casa, como tú bien mencionabas, sensibilizar en este lavado frecuente de manos con agua y con jabón, que es vital. Nos decían en la Secretaría de Salud, no hay mejor herramienta que el agua y el jabón. Sí, sí. Alimentarnos correctamente. Esto es muy importante. Sí, ahorita con la temporada de frío, de lluvias que estamos viviendo, consumir alimentos con vitamina C nos recomiendan también mucho para proteger pues el sistema respiratorio de los alumnos. Así como promover autocuidados, hábitos de higiene, el aseo diario de los alumnos. Evitar cambios bruscos de temperatura, que vayan bien cubiertos, mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos de trabajo. Los maestros están constantemente limpiando todas estas áreas. Sí. Y no compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, plumas. Es que esto es plumas. Muy común, sobre todo en los más chiquitos, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Hay que ser como muy incisivos en estas medidas para que ellos lo tengan muy claro. Claro, por eso esto se promueve el uso de materiales y útiles escolares propios, que el alumno tenga sus cosas, y promover el estornudo con etiqueta en toda la comunidad educativa e implementar jornadas de limpieza durante todo este ciclo. Recuérdanos, escolar. ¿Cuál es el estornudo de etiqueta? El estornudo de etiqueta es colocarla así, sí, el brazo y bueno, la cabeza hacia, colocarla hacia abajo para poder estornudar, no directamente. Y bueno, finalmente implementar estas jornadas de limpieza en la escuela, que van a ser, por supuesto, permanentes. Y pues cada uno de estos puntos depende mucho de los padres de familia. La verdad es que sobre todo cuando nuestros hijos son chiquitos, pues hay que educarlos en este tipo de medidas que les va a servir para evitar contagios. Así es, ¿no? Entonces, bueno, esto comentarlo, pedirles a los padres de familia que confíen en los docentes, confíen en las escuelas, que están haciendo lo propio, lo que está a su alcance, uh-huh, y que están garantizando la seguridad de todos sus hijos. Sí, y bueno, teníamos también ahí unos dibujos que tienen que ver cómo lavarnos las manos. A veces pareciera algo tan sencillo, ¿no?, que todos sabemos, pero que es muy importante recalcar paso por paso cómo le debemos hacer, porque también hay muchos lugares en donde el agua pues escasea un poquito. Entonces, es importante que nos lo digas, Carla. Claro, así es. Bueno, tenemos aquí como punto uno el agua, la aplicación de jabón como punto dos, las palmas es muy importante, entre dedos, o sea, lavarnos cada dedo uno por uno. Mientras estamos haciendo esto, la llave se cierra. Claro, sí, sí, sí. Muy importante. Las uñas también, colocar una por una, los pulgares, enjuagarnos y, bueno, el secado de alguna toallita y desecharlo, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado que le has tomado tiempo a cada uno de estos pasos, como estás diciendo, primero mojarnos las manos, cerrar la llave, aplicarnos el jabón, empezar con las palmas, luego entre los dedos de una mano, los dedos, uh-huh, de la otra, luego las uñas, como estás diciendo, lavárnoslas bien, los pulgares y enjuagarnos y luego secarnos. Más o menos, ¿de cuánto tiempo estaremos hablando? ¿Tú ya lo has medido? Estamos hablando aproximadamente de unos... ¿Qué te gustará? ¿Unos 10, 11 segundos? ¿15 ¿Sí? segundos? Yo pensé que iba a ser ¿más? Como 2 minutos. ¿Crees? Sí. Bueno, yo he intentado tardarme, ajá, más, sí, y como un minuto, minuto y medio, con teniendo la jabonadura en la mano, uh-huh, ¿no? Cuanto más tiempo la tengas y por más lugares pase, es mucho mejor. Si tienes incluso anillos también, sí, hay que tener en cuenta esto. Parte también del brazo, ¿no?, que está unido a nuestra mano. En fin, es toda una técnica, ¿eh? Así es. En los grupos o preescolares o niveles
con los pequeñitos se utilizan canciones y ya se tienen medidos los tiempos con una canción pequeña y ya el alumno asocia el lavado de manos con alguna canción. Perfecto, Carla. Pues ahí está. Creo que ha quedado bastante claro de todo lo que se está poniendo en marcha ahorita en este regreso a este ciclo escolar híbrido. Carla, te queremos agradecer tu presencia en este programa. Carla Liliana Ixtepan Tejero, jefa del Departamento de la Dirección Académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, por platicarnos en forma detallada todo lo que se está haciendo para tranquilidad de todos. Gracias. Y, por supuesto, ser corresponsables con todas estas acciones. Así es, pues un gusto, y pues estamos atentos a lo que se pueda derivar de estos protocolos y con toda la actitud los maestros. Muchísimas gracias, Carla. Sí, gracias. Un gusto tenerte por aquí. Gracias también a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Y recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 12 en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.